constitutivos. El elemento cubano propiamente dicho, que es el elemento que se forma en los tres primeros siglos, del siglo XVI al siglo XVIII, a principios del siglo XIX, que es el elemento que es el elemento guajiro, que lo que hoy en día nosotros conocemos como la cultura guajira, la cultura del punto guajiro, de la guajira, de la mateodora en Oriente. Esa cultura es uno de los elementos básicos de la cultura cubana. El segundo elemento es el elemento del 19, que es el millón de esclavos, que ese es otro de los grandes, de las claves de la cubanidad. Esa es la segunda clave de la cubanidad, y la tercera clave de la cubanidad son los 2 millones de españoles que entraron en el siglo XX. Esos son los tres elementos de la cubanidad, que ninguno es mejor que otro. Todos son los tres elementos que hay que barajar a la hora de entender la comunidad, y no se le puede dar un peso mayor al otro. En la guerra de independencia se unen los dos primeros elementos, que son el elemento anterior, es decir, el elemento que es un elemento mucho más mestizo al estilo colombiano, al estilo de Colombia, así el tipo del colombiano, que es el que se forma en los tres primeros siglos, del 16 al 18, a principios del 19, y que se integra muy bien con, con ciertas dificultades, con los esclavos negros que entran en el 19, y esos son los elementos de la guerra de independencia, que no es igual en toda Cuba, porque el occidente de Cuba no entró en la guerra de independencia, no le convino ni quiso la guerra de independencia, y financió al ejército español, y tenía su partido político, que era el partido que estaba contra la guerra de independencia, que era el partido autonomista, el partido liberal autonomista, en el cual estaban negros y blancos, como por ejemplo Montoro estuvo en el partido, Montoro sí, pero por ejemplo Martín Morúa Delgado. La intelectualidad cubana formaba ese, que eran la gente que quería autonomía de España, pero no independencia, porque veían el problema de que Cuba era un país normal desde el punto de vista europeo, pero muy chiquito en el entorno en que se encontraba, donde hay países muy sobredimensionados. Te tuvieron la razón a la larga, porque la guerra de independencia no pudo triunfar, entre otras cosas porque no pudo ganarle a España, ni pudo ganarle a los occidentales que estaban financiando al ejército español. Se hizo una solución autonomista, y la solución autonomista se hizo un gobierno autonomista que se estaba haciendo el experimento, que no le dieron oportunidad duró muy poco, duró meses, porque inmediatamente explotó en Maine, y cuando explota en Maine entran los americanos, que crean un estado de distorsión tremendo en una cosa que estaba evolucionando normalmente. Se produce una distorsión. Los americanos propician una república, que era una república coartada por la enmienda Platt, porque hay que decir que todos los gobiernos, desde Estrada Palma hasta Machado, estuvieron en contra de la enmienda Platt, de una forma o de otra, es decir, más radical, más de acabar con lo que habían dejado los Estados Unidos, y menos radical, es decir, quitarnos la enmienda Platt, pero sin grandes conflictos con los Estados Unidos. Pero todo el mundo quería quitarse la enmienda Platt. Eso es otra cosa que es cierta, porque la enmienda Platt era un apéndice a la Constitución, porque la enmienda Platt impedía de que Cuba fuera realmente independiente, era simplemente un país con bandera y escudo y cierto grado de independencia interna, más nada. Pero Estados Unidos intervenía cada vez que le daba la gana. Todo el mundo sabe de que Estrada Palma, que fue el primer presidente de Cuba, estuvo a favor de la enmienda Platt. Pero yo no creo que era a favor de la enmienda Platt, quisiera decir, de que eso es lo que quería para Cuba. Sino, los que estuvieron a favor de la enmienda Platt en la Asamblea Constituyente de 1901, hubo gente como Juan Gualberto Gómez, que escribió en contra de la enmienda Platt mucho. Y hubo gente como, por ejemplo, Manuel Sanguilí, un hombre tan extraordinario como Manuel Sanguilí, o como, por ejemplo, Méndez Capote, la gente, los cerebros de aquella, que eran gente muy bien preparada, pero escogieron la enmienda Platt por ser el mal menor. Los otros quizás se vistieron de traje de gala para la historia, pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran ganado? ¿Qué hubiera ocurrido con Cuba si no se hubiera aprobado la enmienda Platt? Seguro que Cuba hubiera sido la larga independiente, pero le hubiera costado 10 o 15 años más. Le hubiera costado una guerra, que era lo que quería
Máximo Gómez, que era declararle la guerra a los Estados Unidos y seguir la guerra de independencia con los veteranos del Ejército Libertador, que hubiera sido un gravísimo problema para Estados Unidos y que Estados Unidos trató de evitar. Y por eso se da en el de las colonias españolas, la única que obtiene una independencia, la única que obtuvo independencia fue Cuba, porque ni Filipinas obtuvo independencia, ni Guam obtuvo independencia, ni las Marianas obtuvo independencia, ni Puerto Rico obtuvo independencia. Cuba obtuvo independencia porque los americanos fueron buenos con Cuba. No, por favor, porque los americanos vieron de que era imposible llevar a Cuba a un estatus de colonia. Porque ya Cuba había peleado 30 años por dejar de ser colonia, digo una parte de Cuba, pero se había peleado, y ya en este momento incluso las dos partes de Cuba estaban unidas en contra de que no fuera colonia de Estados Unidos. Es decir, que se había logrado, gracias a la intervención norteamericana, un grado de unidad nacional en torno a qué queríamos. Si no íbamos a estar en manos de España, pues no estábamos en manos de nadie. Entonces, así nace la República. Estrada Palma era un hombre bruto, no un hombre malo, ni un hombre anexionista, sino bruto, bruto, bruto. Y José Martí lo utilizó para lo único que servía Estrada Palma, que era para administrar dinero, porque era más honrado que la Santísima Trinidad en su vida. Era la honradez hecho ser humano. Tan es así que cuando él deja el poder, después que se trata de reelegir, Estrada Palma toma un trencito con gallinas, de eso que la gente trasladaba un puerquito, una gallina, para Matanzas. En Matanzas vive unos meses y después no quiere seguir viviendo a costilla de lo que le daba el gobierno y se va para su antigua finca en Oriente, por allá por Yara, y esa finca abandonada desde 1868, cuando donde se inicia la guerra, estaba ocupada por campesinos que él no votó, la verdad, los dejó ahí viviendo en las tierras que le pertenecían, y él se hizo un bohío de techo de guano y piso de tierra. Hasta que alguien reunió dinero a espalda de él y le hizo una casita de mampostería. Y ahí murió Estrada Palma, muerto de hambre. Y hay que decirlo, porque se ha desprestigiado mucho la figura de Estrada Palma, y a Estrada Palma lo único que se le puede acusar es de no haber sido capaz de ser de dirigir una república, no estaba capacitado para eso. Estrada Palma fue el hombre de los americanos, precisamente porque no era inteligente. El oponente de Estrada Palma en 1901 era Bartolomé Massó, que sí sabía muy bien lo que quería, y los americanos no le convenían Bartolomé Massó. Incluso hay un libro de José Pardoyaba que se llama Bartolomé Massó, el presidente que vetaron los Estados Unidos, que es un libro que se debe leer, de José Pardoyaba, de nadie sospechoso de comunista. Y también eso está tratado en los libros de historia de Cuba de Herminio Porter Vilá, que es un antiplatista total. Y es la burguesía cubana, la alta burguesía cubana, que era antiplatista. Nuestra Palma no lo pudieron reelegir, pues, porque además se dio una guerrita, la guerrita de 1907, de José Miguel Gómez. Pues entonces viene la segunda intervención, que la segunda intervención fue peor que la primera intervención, porque vino un individuo que se llamó Charles Magún, que era un perfecto sinvergüenza, que introdujo en Cuba el robo, la bolita, todas las cosas que fueron males de la República y que mucha gente le echa la culpa a nuestra condición hispana, que son los males, eso todo lo trajo Estados Unidos, trajo ese, igual que el tipo de discriminación racial que es el que asientan en Cuba los norteamericanos. En Cuba había discriminación racial en época de la colonia, pero no tenía nada que ver con esa de clubes separados de negros y blancos, de playas separadas de negros y blancos. Eso no existía, eso lo introducen la intervención norteamericana. Introducen que crea un ejército donde no podía haber negros. En el ejército republicano los negros tenían muy pocos representaciones, en el gobierno había muy pocas representaciones, pero eso fue lo que organizó la intervención norteamericana y después continuó por ese camino. En el gobierno de José Miguel Gómez se da la guerra de los independientes de Colón, que es un momento muy difícil de explicar de la historia de Cuba. Antes de entrar a esa guerra, vamos a concluir el tránsito de la independencia de la República con una pregunta. Sí. ¿Los mambises tenían ganada la guerra cuando terminó? No tenían ganada la guerra, es la segunda vez que te lo digo. No tenían ganada, tenían perdida. La guerra estaba perdida. Eso es una verdad que siempre se esconde en la historia de Cuba. Incluso eso, pero la esconden los comunistas allá y la esconden los anticomunistas aquí. A nadie le gusta decir eso.
A nadie le gusta, en realidad, y tampoco Estados Unidos fue que le dio la independencia a Cuba, porque Estados Unidos interviene para convertir a Cuba en una colonia. Vamos a, que estaba la declaración conjunta que decía que Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente, es cierto, pero después en la práctica no se llevó a cabo aquello. Se van los americanos cuando hay un amago de guerra contra los Estados Unidos, que lo hubo, que también se habla muy poco de eso en la... Y fue cuando los americanos se dan cuenta que no se pueden meter en el mismo atolladero que estuvo España metida durante 30 años, que es un... Y que era mejor darle una pseudo-independencia a Cuba y quitarse a los cubanos de arriba. Porque ellos también se enredaron después en una guerra que le duró como 20 o 25 años en Filipinas, la guerra contra Aguinaldo y toda la gente que nunca Filipinas estuvo pacificada. Eso y ya te iban a tener a Filipinas sin paz y Cuba sin paz, era demasiado para Estados Unidos de aquella época. Porque acuérdense que Estados Unidos, hasta no terminada la Primera Guerra Mundial, era una potencia de segunda categoría o tercera categoría. Estados Unidos lo que lo convierte en potencia de primera categoría es la Primera Guerra Mundial, que los países de Europa se endeudan con Estados Unidos. Y Estados Unidos, sin tener guerra, que se pasó la mayoría de la Primera Guerra sin guerra, se dedicó a desarrollar su industria, a venderle armamento a los países de, y hacerle empréstito y vender armamento. Estados Unidos surge después de la Segunda Guerra Mundial como la principal potencia del mundo, que es lo que da el mundo de Scott Fitzgerald en el Gran Gatsby, de gente botando dinero porque tenían todo el dinero del mundo. Eso es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era una potencia de segunda. La primera potencia del mundo era Francia, Inglaterra, Alemania. Eso era el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Ok, vamos a la caída de Estrada Palma y el tránsito a José Miguel Gómez, que es como a través de Charles Mahou. A través de Charles, de los 3 años de Charles Mahou, que introdujeron en Cuba todos los males, o no todos, vamos a echarle todas las culpas al pobre Mahou, al no pobre Mahou, al gordito de Mahou, que es gordito como yo. Entonces, que introdujo muchas cosas malas, la botella, por ejemplo, la botella, eso de vivir de una botella, eso es obra de Mahou. Fíjense si Mahou fue una administración mala, que el pobre Estrada Palma había dejado, creo que como 10 o 15 millones en el... ¿cómo se llama? En el Tesoro Público. Cuando se fue Mahou, Cuba tenía una deuda como de 40 millones. Para que se den cuenta lo que hizo Mahou. Con eso ya está, para saber lo que hizo Mahou con Cuba. Y José Miguel Gómez volvió a recuperar la economía cubana, porque ellos eran buenos administradores, la verdad. Ese fue otro buen administrador, aunque tiene el momento aciago y negro de la guerra de los independientes de color, que está la matanza esa enorme de los negros en Cuba. Háblame de eso. Yo no estoy, creo que totalmente capacitado para hablar de eso, porque tendría que meterme mucho en lo que ocurrió ahí. Yo puedo decir, por ejemplo, lo que hizo Martín Morúa Delgado, que era negro, negro tan negro como tú, y que era presidente del Senado, porque era un intelectual. Por ejemplo, hay una novela que se llama Los jóvenes de la acera del Louvre, Los muchachos de la acera del Louvre, que hay que leérsela, porque es una novela como general y doctor. Que si tú quieres entender la República, tienes que leerse esa novela de Martín Morúa Delgado. Y Martín Morúa, siendo el senador más importante del Senado, propició una enmienda que se llamaba la Enmienda Morúa, que prohibía bajo ley los partidos por raza. ¿Por qué? Porque había cierta tendencia dentro de los cubanos buenos de creer que si se abría una puerta hacia los partidos por raza, se iba a crear un problema racial que lo que había que eliminar. Es decir, es la misma tendencia de Martí cuando dice que el cubano es más que negro, más que blanco, que hay muchos negros hoy en día que dicen que eso ha servido, y tienen razón, para bloquear el problema negro y no acabar de resolver el problema negro en Cuba, que sí hay que resolverlo. El problema negro, hay que decir, hay un problema que es el problema de la igualdad de los cubanos, y esto hay que resolverlo. Y después de resolverlo, pues borrarlo. Entonces, pero borrarlo después, no borrarlo antes. Ok. Yo tengo mi propia teoría al respecto, sí. En ese sentido. El problema político, el problema racial de Cuba es político porque tiene una base económica. Es decir, cuando los negros se integran a la economía... No, es social porque tiene una base económica. Ok, y a partir de ahí se convierte en... Y a partir se convierte en político, pero fundamentalmente es social. Sí. Mira, cuando tú naces negro en Cuba, tú naces dentro de una familia que ya en sí misma no tiene propiedades.
Porque el problema es que cuando se da, que es lo que la gente, porque la gente confunde los esclavos de antes del 18, que eran esclavos domésticos, que fue de ahí, surgió por ejemplo un Aponte, que llegó, pero son de antes, a la, porque después hubo el periodo de la esclavitud de plantación, donde los negros no aprendían a nada, porque dentro de un barracón no se puede saber nada. Lo único que se puede hacer es sobrevivir. Entonces, cuando se abren los barracones, porque se le da la mano, se elimina la esclavitud en 1884, salen para la calle un millón de negros lo que está haciendo, sin preparación lo que está haciendo es creando una clase social muy definida lo que salió fue una gente extremadamente depauperada que ni conocía el español ni tenían oficio ni podían hacer nada. Entonces eso era un problema grave, eso había que resolverlo, pero esa solución es económica. Claro, no, es una solución social. Tú tienes que en primer lugar a todos esos niños darle escuela para que aprendan español. Para que aprendan español, tenían que aprender español, porque estaban con un handicap enorme. Tú sabes que en un país, que tú eres de ese país, no sabes la lengua del país, la lengua con que se trabaja en el país, con que se puede obtener un. Entonces hace falta darle oficio. Entonces había que darle tierras a los negros para que tuvieran un pedacito para que se mantuvieran. Entonces toda esa gente salió para convertirse de pronto en gente que vivían marginales, que vivían de lo que podían. Entonces era muy grave ese problema, porque cuando tú abres, se sueltas a los esclavos a la calle, tú tienes que darte cuenta que tienes que resolver el problema de los esclavos. Y eso no se resolvió en Cuba. Y eso es una cosa que caminó hasta la República. Había que resolverlo y nunca se resolvió. Yo siempre pensé de que eso es uno de los grandes males de la República, que es culpable todo el mundo, porque nadie le dio cara al problema. Porque también los negros que tenían preparación intelectual estaban tan lejos de la masa negra que había acabado de salir de los barracones que eran iguales a blancos. Eran blancos con el color negro, porque pensaban como blancos y no se daban cuenta cuál era el problema de un esclavo que no hablaba español. No se daban cuenta de ese problema. Ese problema, pero ese hándicap existe hoy día. ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿por qué la discusión del tema racial en Cuba ahora es dominada por la Academia Norteamericana, que tiene una experiencia distinta a la de Cuba? Exactamente, eso es otro error también. Eso es otro. Yo creo que los problemas cubanos no son los problemas de Estados Unidos. Entonces, hay un distanciamiento en el que los que asumen la representación del negro están distantes de la realidad del negro, incluso siendo negro. Porque el problema es que todo eso es también un problema de intereses. Cuando un negro cubano viene aquí, la forma de entrar en la academia más fácil es entrar en la academia con nosotros, los negros norteamericanos. Entonces tiene que plegarse a las soluciones. Como los blancos que vienen de Cuba aquí, tienen que plegarse a las soluciones de los blancos primero que vinieron. Entonces, si los blancos primero que vinieron tienen ideas un poco obtusas de la realidad cubana, tienen que repetir esa idea, a pesar de que sepan de que son ideas erradas, pero es la puerta para entrar, para convertirse en un ser, en alguien en Estados Unidos. Lo mismo le ocurre a los negros. Entonces, ¿qué sucede? Que todo empieza a estar corrompido de base. Se produce una corrupción de base, una corrupción jurídica de lo que se está pensando, porque se está pensando por las cabezas de otros. Entonces tú no puedes pensar tu problema por la cabeza del vecino, porque el vecino tiene otro problema totalmente distinto. Y el problema del negro cubano es un problema grave, pero es el problema del negro cubano, no es el problema del negro norteamericano, es otro problema. Yo lo que puedo decir, que el periodo que va desde 1901 hasta 1934 lo podemos calificar del periodo de anti-enmienda Plata. Es decir, en todos los gobiernos, en todas las estructuras de la sociedad cubana, incluso en la alta burguesía cubana, todo el mundo quería salir de la enmienda Plata. Había distintas formas de salir de la enmienda Plata. Por ejemplo, la fundación del Partido Comunista en 1925, más que ser un partido a la europea, un partido de reivindicación de clase. Como México. Como México. México era más clasista. Más clasista. En México hay más de reivindicación de clase. O como el partido francés, o como el partido alemán de Rosa de Luxemburgo, el partido ruso de Lenin, que eran más de clase.
El problema de Cuba no era de clase, el problema de Cuba era la primera tarea de la nación cubana era lograr la verdadera independencia. Y Mella, Baliño y aquella gente que entra en el primer partido comunista, o que fundan el primer partido comunista, lo fundan para lograr la primera independencia de una forma más radical que como se lo planteaba Sandiquilí, por ejemplo, como se lo planteaba José Miguel Gómez o Alfredo Zaya o Mario García Menocal, que era de otra forma, pero porque en Mella se planteaba una cosa mucho más radical, pero era lo mismo en la base, salir de la enmienda Plata. Cuando ellos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Mella, ¿cuánto tiempo fue Mella comunista? 3 años. Mella fundó en 1925 y en 1928 ya Mella estaba expulsado del partido. Mella lo expulsaron del Partido Comunista de Cuba. ¿Por qué? Por la huelga de hambre. Eso nunca lo dicen, pero la verdad, fue expulsado y después estuvo precariamente dentro del grupo comunista hasta que Stalin lo manda a matar. A partir de Vidal y Tina Molotti, que era su amante y después fue la que lo que ayudó a que lo mataran. Ese periodo de la historia, es decir, lo mismo, la misma ideología, la de José Miguel Gómez, de Mario García Menocal, de Alfredo Zaya o de Gerardo Machado. Todos quieren salir de la enmienda Plan de diferentes formas y con diferentes métodos, pero salir de la enmienda Plan. ¿Cuándo se termina ese periodo? Cuando se elimina la enmienda Plan en 1924, que es cuando viene Somerville a Cuba para ver si sale de la dictadura de Machado y se elimina la enmienda Plan. Se dan cuenta que con enmienda Plan no. Entonces, a partir de ese momento se trata de construir una república que fuera una república más a lo que querían los cubanos y todo ese periodo culmina en la Constitución de 1940. Hemos quedado en el gobierno de ¿cómo se llama?, de José Miguel Gómez, que tiene el momento de los independientes de color. El momento de los independientes, yo creo que la reivindicación de los independientes de color es una reivindicación que tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Ahora, el problema que también, y eso es lo, por eso cuando yo he hecho, hay cierta intelectualidad negra que cree que el núcleo fundacional de la nación cubana es el millón de esclavos, desconociendo que ya existía. De eso yo quiero hablar con usted. Sí, ese es el problema, porque entonces crean una situación ideológica que separa, porque después de la guerra de independencia entraron 2 millones de ¿cómo se llama?, de blancos, de la familia de mi padre, por ejemplo, españoles. Que ya son cubanos, ¿cómo tú vas a sacar a los descendientes de los 2 millones y votarlos de Cuba? Es que porque hay, para ti no son cubanos, por favor. Hay un problema de identidad ficticio. Yo lo saco por esta cuenta. Y es el problema de Cuba como una nación negra. Cuba no es una nación negra. No, Cuba no es una nación. Cuba es una nación mestiza, bueno. Incluso más que mestiza, diría que criolla, en el sentido que es más blanca, mestiza blanconaza. Sí, porque el problema es que está la Cuba criolla, tú le has dado la palabra, la Cuba criolla, la puta Cuba del punto guajiro, la Cuba del zapateo, la Cuba de la Teodora, que es la primera Cuba, hasta el siglo, eso hay que tenerlo muy claro, hasta el siglo XIX, a principios del XIX. Después viene la Cuba esclava. Que introduce mestizaje. Que, no, esa primera Cuba esclava es negra nada más. Pero esa Cuba esclava vive dentro del barracón. Cuando el barracón sale por la independencia, el barracón se cree que es Cuba. Porque ese es el problema de los ideólogos negros en Cuba, es que se creen que los que salen del barracón es Cuba, desconociendo los que... ¿Eso ocurrió? Sí, como no. Por ejemplo, eso está en... ¿Cómo se llama el ensayo de este hombre? Ahora se me ha olvidado. Que se llama El origen de la nación cubana... que yo he hablado últimamente mucho de él, Dios mío, este intelectual que, bueno, ahora no me acuerdo del nombre, que él hace un ensayo donde dice de que el español se convierte en lengua, ¿cómo se llama?, en lengua principal de Cuba, porque a partir de 1850, con la operación de la sublevación de la escalera, el año del cuero, de 1844,
empiezan a entrar blancos, 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 entonces imponen el español, pero es que el español no lo imponen los blancos que vienen después, el español existía ya como lengua, sí. Es la lengua de Silvestre de Balboa, de la... Sí, de, la esclavitud masiva fue en el 19. En el 19, pero es que ellos creen que esa bola de esclavos que entró en el 19 es Cuba, y había una Cuba anterior y una Cuba posterior, la Cuba posterior es blanca nada más que son los que entran, que se es verdad que los inmigrantes blancos del siglo XX se cogieron a Cuba, porque fueron los que vinieron hablando muy bien español, vinieron con oficio, entonces ellos echaron para un lado a los esclavos que habían participado en la guerra de independencia y se cogieron, entonces eso creó un odio, no pero, voy a utilizar la palabra conflicto, odio, vamos, un rechazo muy grande de los negros hacia estos blancos que habían entrado después, que es de lo que habla Mitideri, Benemelis habla de que esos son los que le hicieron daño al país. Gualterio Carbonell hace como una ideología de la negritud en Cuba, porque Gualterio Carbonell vivió mucho tiempo en Europa, y vivió en la Europa de Aimé César, en la Europa de Fran Fanon, en la Europa de esa negritud, y él trató de trasladar la negritud, la negritud de la ideología franconegra a Cuba. Y Cuba no se parece, porque Cuba no es ni Martinica. Jamaica y todas esas colonias, tanto inglesas como francesas, son colonias que nunca tuvieron burguesía blanca. Y en Cuba, como España era tan deficiente económicamente hablando, en conceptos de estructura de una economía capitalista, pues quien asumió la construcción del capitalismo en Cuba, y de eso hablé en la conversatoria anterior, fueron la burguesía criolla de que ya se había formado en los tres primeros siglos, que es Arango y Parreño y toda esa gente, son los que asumen eso. Entonces en Cuba se da el fenómeno extraño de que en una colonia son los habitantes o los burgueses de la colonia los que asumen el desarrollo capitalista de la colonia. Eso no se da en ninguna otra colonia, no solo en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos logró primero la independencia. Pero ahí es donde tiene sentido la integración de la baja clase media española que emigra a Cuba a principios del siglo y que se apodera del país, no una apropiación malintencionada, sino natural. Si tú no entiendes el problema de España, no entiendes el problema de Cuba. Porque tú dices, bueno, ¿de dónde sale la guerra civil española de 1933? De 1936, de la guerra de Cuba. Después que España pierde Cuba, entra en una crisis económica, social y de todo, que no se resuelve hasta Franco, hasta la guerra de... Entonces, la población española quedó en una situación, porque, y acuérdate que Cuba era el 70% del presupuesto nacional de España, que lo perdió de un día para otro. Entonces, ¿cómo quedó España? Que España quedó colgada de la brocha, como decimos en Cuba. Y entonces eso produjo en España una crisis y de pronto Cuba crecía económicamente y había trabajo hasta para hacer dulce. Entonces empezaron a venir por millones. Hay un fenómeno que es el que yo quiero tratar ahora, que es cuando triunfa la revolución, la burguesía de mediana a alta en Cuba emigra a Estados Unidos. Muchos quieren traer a la servidumbre negra. Y los negros no quieren venir, pero no porque fueran revolucionarios. Yo tengo testimonio de que gran parte de los negros desconfiaban por experiencia del proceso político que estaba ocurriendo. Pero la salida no era Estados Unidos, donde estaba el apagé en su peor momento. No, el problema es que tenían que decidir o lo que había dentro de Cuba, o irse con el amo, que siempre lo había tratado como ciudadano de segunda. Pero además, no era fácil. Pero además a los Estados Unidos. Y a los Estados Unidos. Que con el apagé en el super momento. Ah, sí, con la situación de la discriminación. No es que los negros hubieran optado por Fidel Castro. Por Fidel Castro, sino que no tengo salida. Si había, hay incluso una en la novela de cómo se llama, de esta que se llama Bertillon 166, sí. De cómo se llama este santiagero. José Soler Puig. Él dice, cuando entra un negro dentro de eso, el guardia rural le dice, ¿y qué tú has metido aquí si los negros no se meten en política? Porque el problema es que los negros se habían metido en política cuando la guerra de independencia, aquellos negros que salían del barracón y se integraron al ejército libertador,
pero todo había terminado en la guerrita del 12. Entonces los negros se apartaron de la política en Cuba, y es verdad. Tú coges, por ejemplo, ¿quiénes estaban en el movimiento 26 de julio? ¿Quiénes se alzaron en la guerra? Prácticamente tú no te encuentras negros, dos o tres. Si habiendo tantos negros en Cuba, tú dices, ¿dónde están los negros metidos en el ataque a Palacio? No hay. Dos o tres machaditos, que eran mulatos bastante blancos. Dos o tres, no hay nadie. Entonces había la idea de que los negros no se metían en política, porque los negros habían quedado como muy detenían. Era muy frustrado. Frustrado. Fíjate que muchos negros te decían, eso es cuestión de blanco. No, tú no viste nunca esa expresión. Esa es una expresión, eso es cuestión de blanco. Porque los negros se sentían que si se metían en cuestiones de blanco iban a salir quemados. Entonces se echaban hacia atrás. No porque no quisieran meterse en problemas políticos, sino porque habían tenido una mala experiencia en los problemas políticos, habían dado su sangre en la guerra de independencia y después no, ni un puesto de cartero, como le pasó a Quintín Bandera. Y entonces, por favor, eran. Y después habían tratado de buscar la solución por un problema de armas y habían. Porque la guerrita fueron como 12.000 muertos, una salvajada lo que se hizo. Que por cierto, está el hijo de José Martín metido en eso. Sí. Está el hijo de José Martín, que la gente dice, el hijo, bueno, ¿qué culpa tiene José Martín si él ni crió a ese muchacho? Háblame del hijo de José Martín. Chico, era un tipo, es como un caso como Estrada Palma, a mí me da más estúpido que otra cosa. Porque si tú seas hijo de José Martín no significa que tú vas a tener la inteligencia, ni mucho menos de José Martín, eso es una verdad. Y ese chiquito lo crió la familia de su madre, que eran de Camagüey, de la burguesía camagüeyana, los Sayas Bazán. Incluso cuando él va, después de la muerte de José Martí, que va él y la madre a Nueva York, lo que van es a buscar la herencia que había dejado José Martí en Nueva York. Entonces, ¿cómo se llama? Que tenía todas las propiedades de José Martí, que era Gonzalo de Quesada, dice, mira, estos son los papeles, esto es lo que ha dejado José Martí. Y dice, te dejó, y entonces José Martí se había dicho, si muero, denle esta leontina a mi hijo, que era una leontina de oro, una cadenita de este tamaño, fue lo que era lo único de valor que tenía José Martí, porque José Martí, para reunir el dinero de la guerra de independencia, andaba con un hueco en los zapatos, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, fíjate la mentalidad del hijo de Martí, que es lo que fue a buscar. Porque la madre decía que Martí debería estar cobrando mucho por derecho de autor. Y Martí no, todo Martí lo dedicaba al tesoro del Partido Revolucionario Cubano, no te había reunido un centavo, solo centavo. Y eso te da la idea de quién es el hijo de José Martí. El hijo de José Martí creyó siempre que ser hijo de José Martí era una prebenda, un privilegio, una categoría. Era un muchacho que no tenía ni mucho menos el nivel político de su padre, ni mucho menos. Y cayó en eso de meterse en la represión de los independientes de color, que es una cosa totalmente asquerosa. Él era general del ejército, no era jefe, pero le dieron, una de las cosas que le dieron fue que estuviera al frente de las tropas que se mandaron para reprimir a la gente de Evaristo Estenoz y Pedro Ibonet, que matan a Pedro Ibonet y a Evaristo Estenoz. Entonces, porque eran oficiales del Ejército Libertador, por favor, eso fue una cosa terrible, era para haberlos cogido presos. Ustedes van y van para la cárcel 3 años y dale para afuera. Pues vamos a suponer que hubieran tomado ese tipo de represión, pero asesinarlos, papo, eso fue demasiado. Entonces, ese es el gobierno de la Primera República. Y ese gobierno de esa Primera República también tuvo otra cosa. Que tuvo el primer turismo en Cuba, a pesar de que Cuba nunca fue un país de turistas, que es uno de los errores que tienen muchos cubanos. Cuba era un país de productores. La entrada fundamental de lo que hizo rica a Cuba, por ejemplo, en 1920, cuando las vacas gordas, fue la zafra azucarera. Cuba era la gran productora de azúcar del mundo, la azucarera del planeta. Y era también producía otras cosas, porque no era solamente azúcar. Llegó a ser un gran productor de manganeso, de cobalto, de níquel. ¿Cuándo estaba el níquel en el? No, y todavía sigue siendo un gran productor de níquel. Sí, lo que pasa es que el níquel no tiene. Sí, bueno, pero no importa, porque eso los minerales suben y van. Eso siempre, constantemente están en esa fluctuación, depende de la demanda. Entonces, por ejemplo, de café, de tabaco, de muchos productos. Y ser un productor no es lo mismo que ser un,
un individuo que trabaja en los servicios. Son dos mentalidades distintas. Son dos culturas completamente distintas. Exactamente. Entonces, los productores cubanos, cuando terminaban la zafra, pues que trabajaba, por ejemplo, técnico azucarero, pues se iba a pasar las vacaciones en Europa, porque es la mentalidad del productor. La mentalidad del productor es que yo produzco, entonces tengo que disfrutar de mi producción. Pero había un turismo marginal en los años de que se desarrolló, en la época que describe también Scott Fitzgerald en el Gran Gatsby, que produjo cosas que es fácil darse cuenta, por ejemplo, que es incluso hasta una arquitectura que hay en La Habana, la arquitectura del Apar Hotel Palace en 25 y G, la arquitectura del Hotel Presidente, la arquitectura del Hotel Biltmore y el Sevilla Biltmore, que son dos hoteles que hoy en día están pegados. Digo, los pegaron desde la época, desde los años 30, unieron los dos hoteles. La arquitectura del Hotel Lincoln, la arquitectura del Hotel Almendares, que desapareció. También está, por ejemplo, el Sloppy Joe. No el Sloppy Joe de Cayo Hueso, que es una invitación del Sloppy Joe de Cuba, sino el Sloppy Joe que se funda en 1917 y que dura hasta hoy en día.